Son preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, por favor. Voz alta, puede ser. Ponte de pie. ¿No? Que el ST cure cuando... A ver. Que también puede causar brote psicótico, que se ve como una enfermedad mental. ¿El LSD? ¿Estás hablando? Que el LSD puede provocar una enfermedad. Brote psicótico. Si lo preguntas ya a Regina, can you speak like that? That sometimes when you have LSD, it becomes like a mental illness or like a psychotic type of problem. What can you say about that? Yes, of course. That's why it's very important to do a pre-screening before. When I use it professionally, of course, it's important to use a pre-screening and to have a good trip rather than a bad trip is very dependent then also on the setting. That means that you have an experienced guide or therapist that knows about you and that can also guide you through some difficult experiences. Bueno, por eso he hecho un poco de énfasis en la importancia que se tiene que hacer antes de la sesión. Tiene que hacerse lo que ellos llaman pre-screening, ¿sabes? Como ver cuál es el estado de la personalidad y además también que se tenga una seguridad acerca del espacio, del setting en donde se va a hacer, el set, la empatía con el terapeuta, solo para tener algunos... esto presente antes de la sesión. And it will be very important also for the client that the client can feel safe, that the client can feel trustful for the guidance. Es importante, por ejemplo, que el cliente se sienta en un ambiente seguro, en un ambiente en el que él puede confiar. And then it can be very healing to go throughout. To go through a difficult experience can be very healing then. Y así de esta manera, entonces la experiencia puede ir en dirección hacia la curación, hacia la sanación. Because what happens is that through the substance, the consciousness is expanded. Que lo que pasa, la sustancia hace que la conciencia se expanda. And then the client can have another perspective on the problem or on the wound. Y el cliente puede tener otra perspectiva de qué es lo que está pasando, del problema o de la herida que se está mirando. So in general, this will be the impact of using a substance and therapy, that you can have a consciousness expansion and work from there. En general, este es el mayor impacto que se puede tener, que se expanda la conciencia para que se pueda trabajar en ello. Para la tierra y
Regina, would you recommend the use of MDMA with the problems that have to do with the Elton figure, with the paternal figures, con las figuras paternas, has dicho, ¿verdad? No, 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 entre madre e hijo, por ejemplo, violencia entre madre e hijo, desencuentro. Or, for example, violence between a mother and child. What is his question exactly? If you would recommend the use of MDMA under these circumstances, problems with the figures of your parents could be mother child, for example, or violence in this context. Means this would be not in an acute situation. It will be never the first choice to use a substance. I would at least say myself. En una situación muy acute, yo no diría que sería como el primer método de uso. So the goal is to have a good trip and a healing journey, so that should not be in an acute situation of feeling in danger, feeling wounded, feeling traumatized. So el objetivo debería ser tener como una una buena sanación, ¿sí? un viaje de buena sanación, y es algo que no se debería hacer bajo la circunstancia que esté presente en una situación muy crítica, por ejemplo. And that should only be used in when the person is stable enough and has resources around, social resources to support. Y debería ser usado cuando la persona está lo suficientemente estable y cuando tenga los recursos alrededor de ella para poderse apoyar en ellos. I would like to add something on this subject because in some years ago I had some experiences with clients in what we could say a kind of a family therapy. Me gustaría añadir unos ejemplos sobre esto cuando está haciendo un trabajo de psicoterapia con gente de familia. Yeah, it was not the situation with violence and things like that. It was different. No era una situación con violencia o similar a lo que estamos hablando. But I remember a session with the father, the mother, and the two girls. We were something like 16 and 17. Recuerdo una sesión donde había el padre, la madre y las dos hijas que tenían 16 y 17 años. It has been a very powerful experience for the whole family. Ha sido una sesión muy muy fuerte para toda la familia. And it has been a real shift, you know, in the relationship, internal relationship in the family. So, for me, I had several experiences like that. Pero ha sido un cambio muy fuerte con la familia en esta experiencia. Very promising, I think. Y que realmente muy prometedor. With MDMA. Yes, with MDMA. Con MDMA. Yeah. I want to add also, since I think that the reason why MDMA works is connected with the fact that it provides new cognitive situation. Creo que es justamente podemos ver que el MDMA demuestra que hay un vínculo con las situaciones cognitivas y los problemas cognitivos. War veterans suffering from PTSD. Los veteranos de guerra que sufran del estrés postraumático. A quiet wrong vision of reality. This is in Russia. Tienen una versión equivocada de la realidad. That there is suffering everywhere. The world is enemy, etc. Hay sufrimiento por todos lados. Solo ven sus enemigos, perdón. And so ethnogens like MDMA gives another also wrong exaggerated version of reality.
a veces el MDMA justamente da una perspectiva equivocada de la realidad. The whole world is loving. Everything is God, nature, perfect. El mundo parece totalmente una masacre, trastornada, todo se está derrumbando. But together, two wrong versions of reality makes us real. Pero al final hay una integración donde se nos hace sentirnos reales. As we know, with, outside of therapeutic context, MDMA experience can also be very dangerous. Fuera de un contexto terapéutico, las experiencias con el MDMA no pueden ser peligrosas. Creating also... And at the same time, we can get the effect which is similar to MDMA without MDMA. Al mismo tiempo, podemos tener en nuestra vida efectos del MDMA sin utilizar MDMA. Since we are human beings, we can be connected, we can be united, and love and God is everywhere. Sí, como seres humanos podemos estar conectados, estar todos juntos y estar. So thank you, thank psychedelics and MDMA for showing us this possibility. Gracias a los psicodélicos, LSD, MDMA, demostrarnos la posibilidad. But also we have shamanic techniques and holotropic breathwork. To do the same. Pero tenemos otras técnicas, respiración holotrópica, rituales chamánicos, y todo es el mismo al final. So we have choices. No, hay tres personas. Cuando hay una terapia con el MDMA, normalmente después suele haber un periodo de bajón, por así decirlo, el día siguiente, en que la persona se sienta triste o vacía. Entonces, he oído que a veces se recomienda tomar triptófano para reponer los niveles de serotonina después de haber hecho la terapia con el MDMA. Pero mi pregunta es. After the use of MDMA, you have a slowdown. You have a slowdown of the chemical. Do you recommend the use of tryptophan. So it could cannot be the use down of the system. Or what do you recommend? Bueno, en un estudio clínico no se recomendaría el uso del triptófano de esa manera como la propones. Sí, se describe como este blues que da después de la sesión. And so since you are accompanying in psychotherapy sessions, that will be material you will work further with. Y así como estás acompañado durante la sesión, entonces este sería un buen material para trabajar durante ella. La dinámica del sistema, que es poner unos precios excesivos, que solo puede acceder a determinadas personas. Entonces,
marginados, los que no pueden acceder a todo esto. He's saying that as we are advocating for a union and for everyone to have access to these transpersonal ways of working, but at the same time, it's kind of a process that is only available to certain people, and with excessive prices, or sometimes just available to certain academics or people that work with the like. So how can we make this available to everyone? No, that's the movement. That's what we are working on. Eso es lo que están abogando, el movimiento, para poder expandir este trabajo. Para que llegue a todos. Yo tenía una pregunta respecto al PTSD. Bueno, primero de todo quería agradecer a todos los ponentes también por compartir el conocimiento. Y preguntarle a Regina sobre, por ejemplo, en el trauma que se da en contexto de conflicto armado, de la violencia política, una de las herramientas que se usa como arma de guerra es la violencia sexual, mayormente aplicada a mujeres, pero también a hombres, y es uno de los elementos o daños, digamos, más difíciles de trabajar en el trauma. Quería saber si hay experiencia con el MDMA en ese tipo de trabajo específico, que siempre es lo más difícil, lo que... ¿El trauma con las mujeres abusadas? So. Sí, también hay hombres, pero o sea, que se usa normalmente la violencia sexual como arma de guerra, está usada en muchos países del mundo, muchos conflictos, y cuando se hace un trabajo terapéutico con el trauma, siempre el elemento de la violencia sexual es un daño muy profundo, que es muy difícil de trabajar a nivel terapéutico, ¿no? Entonces yo me pregunto si con el MDMA tienen experiencia o hay trabajo un poco para dar luces sobre cómo, o sea, un poco qué tipo de trabajo, hasta dónde alcanza, qué reflexiones, etc. So, too long. So MDMA is used for post-traumatic stress disorder, often known with for war and these things, but she's talking about that it's also used for like sexual abuse, and she wants to know if you have experience with this, especially with women, even though it also applies to men, but what kind of work can you do with this, with sexually abused women? Yeah, to my means in the midwifery studies that I cited, there were equally also sexual abuse traumatized women in the study. In those studies. Sorry. You can't hear? Sí. Sí. Sí, sí. Probar. Uno, dos. A ver, la otra. No, c'est pas le micro, c'est à chaque fois, c'est les deux micros. Sí. Bueno. Vamos a continuar, si os parece, un poquito, tomando más atención y bueno, y sin micros, ¿eh? Está bien, estas son pruebas que nos ponen nuestras personas, ¿vale? Vamos, un poquitín más alto, little more loud, just 20 minutes y... Ok. En algunos de los estudios que nombró hace un rato, habían estudios sobre estos casos de víctimas de abuso sexual. And they respond very well to the MDMA treatment. Y que responden muy bien al tratamiento con MDMA. But to my knowledge, there's not specifically study like a rape in war regions. Yes, no. Rape in war? War. Pero para mi conocimiento no hay estudios sobre el abuso sexual en la guerra. Mistaken, you know, this kind of thing. Hola. Gracias a los exponentes por lo que han dicho. Hemos centrado la conversación en los clientes, los psicodélicos, y hay un punto que me
causa curiosidad, el rol del terapeuta. Específicamente sobre el ego espiritual o el ego del terapeuta. Sobre lo que me ha tocado ver de lo que se dice versus lo que se hace. About the difference between what is said and what is actually done. Donde me ha tocado ver competencia, me ha tocado ver. I have seen competitiveness. Intenciones no muy nobles detrás. Not very good intentions behind the therapeutic work. Entonces mi pregunta para sacar a luz esta sombra que se habló antes, ¿de qué manera práctica y no teórica se han regulado este ego espiritual o del terapeuta? Spiritual ego regulated. So there is a lot to say, but in the same way, every therapist is tackling from his own issues with his spiritual ego, and he saw many times how this is expressed in the way of competition, you know, and making this in between the other. So I'm better than her. Yeah. So then he wants to put the question there, like, what are we doing, you know? So the therapist makes it in a homework. Therapists are human beings. Los terapeutas también son humanos. They have to deal with their own issues. Tienen que lidiar con sus propios procesos, sus propios problemas también. Pero sí que es verdad que es muy importante que en el proceso de formación de un psicoterapeuta, este aspecto narcisístico de poder, ¿no? Del poder que confiere ser terapeuta, sea profundamente trabajado y profundamente revisado. Tenemos especialistas dentro de la transpersonal. Ingo Jarset, por ejemplo, es un especialista en el tratamiento, en el trabajo con este tipo de narcisismo del terapeuta. Muy buena pregunta. I also want to add, of course, you are absolutely right. There is billions of suffering people. Yo también quiero decir que tienes razón, que hay mucha gente que hay millones de personas sufriendo. And each therapist has its his own limitation and his own spiritual egos. And therapists have spiritual egos and limitations. También tienen sus propias limitaciones y sus propios egos. So all clients are in danger. Entonces todos los clientes están en peligro. What to do? ¿Cómo se hace? I think that a good choice is to be your own therapist. La mejor opción es ser tu propio terapeuta. And this is very good and the best native tradition of psychotherapy. Yes, la mejor manera de... And what I found, 12 ways of primordial psychotherapy is the best way how to be your own psychotherapist and to be to get access to healing power of universe. The best possible way we will not Spanish. El acceso al poder curativo del universo. So we can't change the world. We can't change other therapists to be perfect, but we can change ourselves. No podemos cambiar el mundo ni podemos cambiar a los terapeutas, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Sí, es más una pregunta general para Eurotas, que cada vez hay más personas que están trabajando en psicoterapia con uso de psicodélicos. It's more a question for Eurotas. There's more and more people working with psychedelics. ¿Cómo se puede garantizar una formación adecuada
a los psicoterapeutas que van a acompañar los pacientes con el uso de psicodélicos. How can you guarantee adequate training for the psychotherapists that are going to accompany clients in these processes? Entre el dilema de la legalidad y de la hipocresía que se está haciendo cada vez más. Between the dilemma of the legality and also the hypocrisy, which is growing as well. Y que es un asunto muy peligroso porque no puede evitar muchos accidentes, que gente se improvisan formadores y bueno, todo es como... It's impossible to avoid people training themselves. Yeah, that's a good question. Creating accidents. Yeah, of course, this is absolutely important question. And my stance to it is really like it's important to have psychoeducation from the scientific academic background. Esta es una pregunta muy importante y por eso es muy importante también tener entrenamiento de la parte académica y científica. And for example, in the Swiss Medical Association, we are working on a training program for professionals. Por ejemplo, en la asociación de Swiss. Medical Association. La asociación suiza médica, estamos trabajando en un entrenamiento específicamente para esto. But still, there's the legal question and so on and so on. So. Pero aún está el tema legal. But I feel it's important to do something, but in a very good way. Pero sí siento que es importante hacer algo de una manera bueno, de una buena manera. But there is no official position in Eurotas about this question. No hay una posición oficial en Eurotas sobre esta pregunta. It's difficult because, you know, as you said, it's both important and illegal. So. Es difícil porque, como dices, es importante y a la vez es ilegal. So in Spain, are there? Tenemos en general el conocimiento chamánico al cual nos referimos y nos podemos referir, pero en principio, digamos, España de una forma oficial, pues no creo que ni España ni en el resto de Europa. No existe la figura de... ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Cómo? Y es verdad que el uso de sustancias psicodélicas en mi vida.
vida me han abierto puertas, pero lo que he transformado siempre ha sido desde lo corporal y lo humano, más allá de su sustancia. Y lo que hoy me ha parecido muy, como, muy, muy bonito llamado es a las sociedades circulares, una volvernos al círculo y a la circularidad. A veces, bueno, impacta, ¿no? Volver a estar en este sitio donde yo he estado en el otro lado, ¿no? Yo soy investigadora también. Pero hace 3 años me he un poco alejado de esta forma y me he acercado mucho más a la circularidad, y esto nos acerca mucho a lo que es el ser terapeuta de nosotros mismos y ser terapeutas de nosotros mismos, ¿no? En lo grupal, recapitulo, llamar otra vez también a la potencia del trabajo en grupo como gran fuerza de lo transpersonal y de los aspectos de sanación personal a través de la persona. Bien, pues llegó el momento. Nos veremos a las 3 de la tarde en punto. Empezaremos una tarde apasionante con Pierluigi Latuada, con Yure Wiechonski, con Gabriel Jaraba, con Ingrid Aindane. No os lo perdáis. Hasta las 3 y muchísimas gracias a todos. Just meantime, I'll...